Reconocida por el desempeño de sus camionetas, SsangYong comienza una nueva etapa en Colombia. Y el primer paso es la renovación de su portafolio, iniciando por la icónica Rexton. Precisamente la renovación de este SUV juega un papel muy importante, pues no solo es el modelo más representativo de la marca a nivel global, sino que marca la tendencia en diseño y tecnología que se impondrán en los futuros modelos de la marca coreana. A continuación veremos en detalle la nueva generación de una camioneta en su versión más equipada, que se caracteriza por ser un verdadero 4x4, ya que trae doble tracción con bajo. La nueva Rexton G4 presenta avances muy importantes en términos de diseño frente a sus antecesoras. En el frente encontramos, por ejemplo, esta barra horizontal cromada que hace juego con otra barra horizontal cromada en la parte inferior del bumper, junto con unos faros HID muy sofisticados y unas exploradoras horizontales LED. Además, destacamos que en diferentes lugares del vehículo encontramos plásticos negros, ya sean brillantes o mates, que lo hacen ver mucho más atractivo. Algo muy llamativo en los costados de la Rexton son estos pliegues que hacen ver la camioneta mucho más robusta y que se unen con el diseño de los faros. Esta, que la versión Supreme, la más equipada, tiene por ejemplo barras de techo metalizadas que hacen juego con los rines de 20 pulgadas que son cromados. En la parte posterior vemos un diseño más agresivo y diferente frente a lo que hemos visto en otros vehículos recientemente. Destacamos esta línea cromada, que es la misma que vimos en el bumper frontal, junto a unos stops LED y el emblema de Rexton grande en toda la mitad. En cuanto a su estructura, un detalle muy importante es la nueva plataforma, que ahora es más ligera y resistente, en la que se destaca el uso de placas de acero de ultra alta resistencia, con las que se consigue aumentar la rigidez en un 81.7% respecto a la generación anterior. Esto permitió configurar un SUV que mide 4.85 metros de largo, 1.96 metros de ancho y 1.82 metros de alto, y su distancia entre ejes es de 2.86 metros. Los ángulos de ataque y salida ahora son de 20.5 grados y 22 grados respectivamente. El gran salto cualitativo también lo podemos ver al interior de la nueva Rexton G4, con acabados y materiales de gran calidad. Como pueden ver, tenemos plásticos blandos por todo el vehículo y en la parte frontal encontramos una pantalla Touch de 9 pulgadas de incorporación local, el cual tiene una buena definición de gráficos a color con tecnología Android y función Mirror Link. Más abajo encontramos la perilla para accionar el aire acondicionado, que es de dos zonas, la palanca de cambios con la posibilidad de hacer los cambios manualmente por medio de una perilla que está de este costado. Inmediatamente al lado está el selector de los diferentes modos de manejo y en este lugar encontramos la perilla para accionar el 4x4. Recordemos que trae 2H, 4H y 4 Low, junto con el auto hold y el freno de mano electrónico. El volante es multifuncional y se puede regular tanto en profundidad como en altura, y me llama mucho la atención los acabados y apliques metalizados en todo el vehículo, haciendo esta versión mucho más premium. En Colombia, SsangYong ofrecerá tres versiones de la nueva Rexton G4. Nosotros estamos probando la más equipada, que además incluye luz diurna LED, sensor de luz y lluvia, cámara de reversa, control de crucero, exploradoras con función de giro en curvas, sunroof, llave inteligente con botón de encendido, climatizador bizona, tapicería en cuero de manufactura local y baúl con apertura eléctrica. En temas de seguridad, viene con frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX, 9 airbags, sí señor, 9 airbags, y asistente de frenado, control de estabilidad y tracción, sistema antivuelco, ayuda de arranque en pendientes y control de descenso.
En la segunda fila de asientos encontramos suficiente espacio para viajar con comodidad. Tenemos muy buen espacio en la cabeza, lo mismo en las rodillas. Podemos reclinar las sillas para quedar muchísimo más cómodos. Y tenemos diferentes lugares de donde sujetarnos. Adicionalmente a eso tenemos apoyabrazos con portavasos. Y en el centro encontramos entrada USB con una entrada de 220 voltios y las salidas del aire acondicionado. Como era de esperarse, esta camioneta conserva la tercera fila de asientos, la cual es de un acceso muy fácil, simplemente en dos pasos. Desplegamos la segunda fila de asientos, ella se reclina y al interior puede albergar a dos adultos cómodamente. Y adicionalmente a eso tenemos aire acondicionado y una toma de 12 voltios. El acceso al baúl tiene una característica muy especial y es que con solo acercarnos y mantener la llave en el bolsillo durante 3 segundos, la puerta se abre automáticamente, accediendo a un amplio espacio de 1.806 litros si la tercera fila de asientos está batida. También encontramos un doble fondo para ocultar objetos y debajo del vehículo por fuera está la llanta de repuesto que es del mismo tamaño con el rin de lujo. Por primera vez en Colombia, la nueva Reston G4 solo se ofrecerá con motor a gasolina turbo de 2 litros que genera 221 caballos de potencia y 350 newton-metros de torque. Esto gestionado por una caja secuencial automática e-tronic de 6 velocidades. Vamos a comprobar que la nueva Reston es un verdadero 4x4, por eso lo trajimos a la pista. Con la opción de esta transmisión se agrega la doble tracción conectable, una característica que hoy día pocas camionetas ofrecen, junto con el bajo y un selector con 3 modos de manejo, que intervienen en diversos aspectos de la camioneta para brindar un desempeño óptimo. Otro de los aspectos más importantes de la nueva Reston G4 tiene que ver con la presencia del chasis independiente, algo que lo diferencia también de otros crossovers o SUVs de gran tamaño y que se complementa con la suspensión Multilink en el eje posterior. Evidentemente esto aporta ventajas al momento de rodar por el asfalto con este verdadero todoterreno. Adicionalmente, esta versión Supreme 4x4 agrega un conjunto de tecnologías más avanzadas, como son el monitoreo de presión de las llantas, frenado autónomo de emergencia, alerta por abandono de carril, alerta de colisión frontal y ajuste automático de la intensidad de las luces. La nueva generación de la SsangYong Reston llegó para ganarse un espacio en el nicho de las camionetas robustas con capacidad para 7 pasajeros, con la característica de ofrecer tracción 4x4 con bajo y con las cuales tienen en común un concepto técnico similar en términos de plataforma y enfoque todoterreno, sumado a un eficiente motor turbo gasolina de 2 litros, además de tener una buena dotación en términos de confort y seguridad.
Los invitamos para que ingresen al portal autosdeprima.com, se enteren de los más recientes lanzamientos y toda la actualidad de la industria. Escríbanos si quieren que hagamos algún video en especial de algún vehículo. Y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.